pagar porque no hay sistema, no hay sistema. No vamos a estar viviendo en todo. Y salen los señores inspectores, lo primero que hacen es batir, piden la tarjeta. ¿Cómo podemos pagar si no hay sistema? Ese ya no es nuestra culpa. Lo que queremos nosotros es que nos solucione el problema. Igual que antes, se pagaba hoy día y mañana ya salían los permisos o las tarjetas. Pero en estos instantes no podemos. Ahora, usted, esto que está usted viendo, simplemente porque les gusta a ellos con un fin. Nosotros pasamos en planta la revisión técnica. Todos los vehículos de taxi pasan en planta. Pero sin embargo, como usted puede comprobar acá, porque el señor acá, no sé quién, le parió, vienen a pasar nuevamente otra inspección. O sea que contradicen lo que es la revisión técnica de planta, no vale. La ley del gobierno que ha mandado eso, no vale. Entonces, ¿viste cómo estamos acá haciendo cola acá para pasar las inspecciones? Tengo socios que están esperando igual. ¿Desde cuándo está el sistema de esa forma, interrumpido y todo ello? Está desde el lunes pasado. Ya tiene una semana prácticamente. Más de una semana con hoy día. Automáticamente más de una semana. ¿Cuándo son las unidades que necesitan renovar y para hacer esos pagos, renovar la tarjeta? Son algo de 2.000 carros que estamos en ese plan, que estamos viniendo a pagar, hacemos cola, nos cansados, nos vamos sin pagar. De igual manera, y todas las empresas estamos en ese plan, porque estamos pagando nuestros derechos, que no podemos pagar porque no hay de aburrido, nosotros nos vamos en la tarde, vuelta tenemos que irnos, porque no hay cómo pagar. ¿Cuánto es lo que ustedes pagan a la actualidad? Y de acuerdo al nuevo Tupac, que se han hecho también a su antojo, que nunca nosotros participamos, que nosotros anteriormente participábamos para hacer el Tupac, ahora nos cobran, supuestamente, dicen, no, grupal, que nunca vamos a poder juntar unos 20, 10 carros para poder pasar uno solo. Cada carro paga 217.60 más o menos para sacar una ciudad por primera vez. Y la renovación de tarjeta estamos pagando 26.80. Entonces, no pueden hacer desde el lunes de la semana pasada. No podemos, estamos haciendo así, viendo pagando. ¿Para qué es lo que les ha señalado el subgerente de transporte? El subgerente, absolutamente, él quiere dar una salida, que nos den recibo a mano para que vaya en caja. No hay sistema en caja, no podemos hacer ningún pago. El problema es de arriba, de la central, ese es el problema. Si hay ¿cómo se llama la planta donde van ellos? Deben comprar nuevo, porque nosotros generamos, y no generamos 2.000, 3.000 soles. Usted mismo ha escuchado que ellos han dado cuenta que son de 3.000, 4 millones de soles. Eso es lo que nosotros aportamos, nosotros somos los que más aportamos. Y con el sistema de guacheo, parecen también unas gallinas. ¿Por qué? Arreglan acá, se meten a arreglar una partecita de la ONG, el resto nada. Acá en el semáforo. San Antonio, Chenchen, todos los centros poblados, se han salteado, pistas son una desgracia. Una desgracia, se han salteado a San Antonio. Y esta subida de acá donde está el semáforo. No hay nada. Nosotros los choferes, ¿no? Algunos choferes, porque todos no hemos ido. Entonces, han tapado con tierra hueco. El señor alcalde nos amenaza y que nos va a denunciar. Queremos que nos denuncie, porque también nosotros vamos a hacer el cargo de todos los vehículos que nos perjudican. Un vehículo sufre la suspensión, transmisión, el motor, ¿no? Todas esas cosas. Lo que, si hablo mecánicamente, no va a poder respondernos a nosotros. Bien, señor, el problema está claro, no pueden hacer trámites, pero entonces debería suspenderse cualquier operativo, inspección, que debería ser porque no está bien el sistema y no pueden regularizar eso. Eso es lo que queremos, que se suspenda, pero no, nadie nos escucha que nosotros no podemos hacer eso. En todo caso, ¿qué medidas van a tomar ustedes? Estamos a la espera que nos obliga de que nosotros tomemos otras acciones, tengamos reunión los gerentes y veamos qué es lo que vamos a hacer, porque yo solo tampoco no puedo decir vamos a hacer esto, ¿no? Porque hay personas, lamentablemente hay personas que no tienen ninguna función, que no son gerentes, que ya vendieron su empresa, ellos van, están yendo a la alcaldía a sorprender como gerente de empresas, a sorprender al alcalde, a guapear al alcalde, cuando ellos no tienen ninguna representabilidad de nosotros. Nosotros los gerentes somos los que representamos a nuestros socios, pero hay personas que se están dando las atribuciones de ir allá a hacer bulla, cuando el señor alcalde... ¿Pero con qué documentación también los reciben ellos? O sea, vamos a eso. Claro, pueden estar falsificando documentos y firmas. No, ha habido eso, pero nunca lo han sancionado.
Nunca ha habido eso, nunca se sancionó. Pero ahorita mismo van allá, pero nosotros que somos directamente los gerentes de las empresas, no nos invite a una reunión, simplemente todo lo que las promesas del señor acá le ha quedado un saco vacío. Bien, ¿cómo califica esto?